jugaremos Minecraft, pero mi amigo ha sido capturado. La única manera de salvarlo será convirtiendo todo el mundo en algo horrible. Literalmente iremos convirtiendo cualquier bloque o incluso cualquier mob en algo muy, muy feo. Como convertir de un salmón a un tiburón, o solo mira este creeper tan horrible, o incluso mira esta araña. También tendremos crafteos muy turbios como una motosierra o una navaja con catsup seguramente, y hasta una versión mía muy, pero muy, muy extraña. Si te gustan estos videos, quiero ver 115 mil likes, que comentes la palabra terror y te suscribas para ayudarme a llegar a los 5 millones de suscriptores. Necesito su ayuda. El día de hoy he perdido a Flex. Se me quedó atrapado en una mansión. Fue capturado. Y aparte de eso, tenemos una barra que dice mundo convertido a terror. Y ya no sé qué hacer. ¡Qué miedo! Sí, y no sé qué hacer. ¿Cómo lo salvamos? No sé es qué fácil, hacer. Fácil, mira. Mira, mira. Sassi, mira. ¿What? ¿Por qué convierte el suelo en sangre? ¿What the fuck? ¿Tiene sangre esa cosita? ¡Eh, yo también lo... ¿What? ¡Ay, no! ¿Ya viste? No, ya llegó ese día del mes. ¡Octubre! ¡Tonto! ¡Ay, what! ¡Me pegó! ¡No, Dani, está sangrando, hermano! ¡Te vas a morir! ¡Me voy a morir, hermanos! ¡Llámelo a un doctor! ¡Hago este llamado para que tú vuelvas! ¡Qué terrorífico, ¿no? Como decía Pancracio, necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda, Pancracio, de ese hombre, no. A ver, ponte ahí, Pancracio, en esta plantita. A ver, creo que cuando te golpeo o cuando nos hacemos daño, el mundo se va convirtiendo. También funcionarán bloques de... Espérate, si hay nuevos bloques como estos, a lo mejor también hay nuevos crafteos por lo mismo, ¿no? Ahora hay que conseguir una mesa de crafteo. ¡Pancracio! Perdón, aquí está. Tú siempre tienes mesas de crafteo, hermano. A domicilio. A ver, vale, ok, llegó el momento. ¡Oh, su madre! Tenemos un montón de crafteo. A ver, what, espérate, ¿qué es esto? ¿Tenemos una navaja, güey? Sabía que este juego reconocería mi nacionalidad, hermano. Me está regalando una navaja. Y la tenemos que hacer con troncos ensangrentados y piedra ensangrentada. Su madre, pero ¿cómo vamos a sacar esa cosa? Y aparte, estoy viendo un crafteo conmigo mismo. ¿Qué es esto? Amigo, es horrible. Sangre, what, ¿de dónde vas a conseguir sangre, hermano? What, what the fuck, Dani, estás convertido. No, ¿yo? Dani, ¿qué te pasó, hermano? ¿Estás bien? Lo siento, hermano, no me siento bien. Oye, me siento mal, me estoy mareando. Pero ¿se dan cuenta cómo hemos tocado un montón de bloques y no hemos convertido ni un 1% de la barrita? Pégate a este bloque. No, trabajo. No, pégate a este bloque, Dani. Ahora, pégale. Se convirtieron unos allá arriba. Mira, mira, mira. ¿Y esto lo rompemos así? Uy, pero está duro, ¿eh? Está durísimo. Ah, amigo, parece piedra. A lo mejor son mis riñones. Espérate, es dura. ¿Cómo? ¿Tu riñón? ¿Cómo? ¡Ay, tengo está uno! Convertido. No, pero... Oh, what? Ah, pues sí, parándote, ¿no? A ver, mientras Dani rompe ese, yo rompo este de este lado. Y en teoría necesitamos dos para hacer un cuchillo, pero como somos tres, necesitamos seis, ¿no? O sea, que necesitamos 100. ¿Cómo? No, nada más. Seis. Ya tengo con este de aquí cuatro, ¿ok? Hay que ver cómo conseguir la piedra ensangrentada. Mi idea es que, pues, a lo mejor con un pico de madera podemos picarla, ¿no? Necesitamos una madera normal, aguanto. Espero que esta no se convierta. Un segundito. Ahí está. Ponemos la maderita, ponemos esto así, hacemos un piquito de madera y con esto vamos a buscar piedra ensangrentada. A lo mejor se puede picar, espero, no sé. Ya tenemos el pico de madera y es momento de buscar la piedra ensangrentada. Espero que con este pico se pueda conseguir, no sé. ¿Qué está haciendo el abuelo? ¿Piedra? ¿Dijiste piedra? ¿Piedra? ¿Ya lo está buscando? Esto es tierra. Pero mira, mira, mira. Con la mano se rompe lento, pero con el pico no, Eso ya es un avance. Espérate, hay vacas ahí, güey. ¿Será que podemos convertirlas en terror también? A ver, a ver, a ver. A lo mejor. A ver, si yo la golpeo. ¡Toma! No, no funciona. Espérate, a lo mejor sí. Espera, no, tengo una idea. Vale, quédate pegado. ¡Ay, pa! ¡What the fuck! ¡Hola, guau! ¡Guau! ¡Sí, sí funcionó! ¡Sí funcionó! ¡La convertimos en gótica! ¡Parecemos! ¿Estás bien, bajita? A lo mejor si la matamos nos da algo. A ver, que se muera. Sí, pero... ¡Ah, no! ¡Desapareció! Ok. ¡Ey! ¡Ya tenemos un porcentaje subido! ¡Ey, guato! ¡Espérate! ¡Ey! ¡Tenemos una mini! ¡Una virita, boludo! ¡Una virita bien sabrosa! ¿Una qué? ¡Una virita, boludo! ¿Qué no me entiendes, hermano? ¡Tenemos una virita! ¡Oh, su madre! ¡Me pegué! Pero ya tenemos arribita un porcentajito por ahí. No sé cuánto será eso. Pero aparte aquí ya podemos ver si podemos convertir la piedra, ¿vale? Entonces voy a saltar aquí. ¡Pum! ¡Ah, su madre! ¡Me lastimé! Pero mira, sí, acabo de embarrar de sangre toda la piedra. ¡Uy! Hay una mineshaft por ahí, ¿eh? Aguanta, a ver. Voy a ver si puedo picar esto así. Vale, si funciona y... ¡Sí consigo la piedra ensangrentada! Ok, ok. Tengo tres. Con esto es suficiente para hacer sus navajitas, las de ustedes y las mías, ¿vale? Las mías, what the fuck, la mía. Vale, vengan para acá. Voy a poner la mesa de crafteo. Un segundo. A ver, mesita de crafteo.
Hacemos esto. Vale, navaja. Y tengo tres cuchillos, güey. Ok, funcionó, funcionó. Me los pongo aquí así. A perro, así me veo como todo un gángster. Ahora sí, carnal, ahora sí, carnal. Sácate la cartera, hermano. Aquí nada más traigo esto, carnal. No traigo nada más. ¿Qué le pasa, bro? Vale, este cuchillo no sé si tenga alguna funcionalidad especial. A lo mejor. What the? Oh, what? Oh, espérate, creo que convierte bloques, ¿eh? Convierte algunos bloques en... Ok, ok. Es que está embarrada, ¿no? Los empieza... ¿Qué hace, Pancracio? Ok, ¿qué hizo? ¿Viejo? Ayuda. Me fui la cuchilla, ¿verdad? Yo no te quiero cuchillar. Ya, ya, disculpa, perdón. Vale, Pancracio, voy a confiar en ti. Te voy a prestar mi cuchillo. Bueno, no es... tengo tres, entonces toma. Al Dani no creo que hay que darle una, ¿eh? No sé, ese güey sí viene de barrio. Pero, hermanos, por favor, me la podrían prestar. Perdón. Tengo una, no, tengo una idea. Podríamos ir a ver si ahora con el cuchillo la vaca nos da. Adiós. Adiós, hermano. Yo me voy a buscar. Aléjate. Yo nunca te he matado. Yo nunca te he matado. Hermano, tengo habilidades con el cuchillo. Hermano, vas a sufrir. Vas a sufrir. No. Chicos, por favor, ya no me maten. Ya, ya estamos a mano. Ya todos nos hemos matado al menos una. Espérate, una vaca. Vale, a ver, si le hago clic derecho pasa algo. ¡Ah, pero sí, sí! La convertí en la desgracia. ¡Toma! 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 ¡Pero que no se muere, amigo! ¿Cómo? ¡Ahí está! ¡Murió! Pero no soltó nada, ¿no? Ah, mira, acá hay una oveja, güey. A lo mejor esta oveja sí suelta algo. A ver, desgraciado, ven por aquí. ¡Ven aquí, maldita! ¡Uy! Se murió de un gol. ¡Sí soltó sangre, güey! Mira, tengo aquí catsup. ¿Ustedes no agarraron la catsup de la vaca? Ah, ¿esta cosa? Ah, sí, güey. No dices nada todavía, maldito. ¿Eso para qué? No sé. Oigan, ¿ustedes también están viendo que hay trozos de calamar tirados en el océano? A lo mejor tiene que ver con los 10 misterios de terror más terroríficos del mundo. ¿Qué le pasó? No, pero a lo mejor tiene algo raro que ver, ¿eh? Ahora que lo pienso, no hay ningún animal en el agua. ¿Qué pedo? Quiero buscar ahorita otro mob, a ver si encontramos otra vaca. Mira, ovejas. Acá hay ovejas. La convertimos. Y mira, ahora tiene sangre en la cara, güey. Mira, tiene sangrecita. Ay, su madre, mira. Toma. Ahí está. Hay sangrecita, esta me sirve. Ahí está, perfecto. Ok, y no hay ningún mob en el agua para convertir al menos un pulpo, un pescado. Acaban de morir más pulpos en mis ojos, güey. Ah, espérate. Creo que hay pescados por aquí. Acabo de ver su sombra. Mira, sí. Ok, agárralos, agárralos. A ver, a lo mejor lo puedo convertir en punto exe con el cuchillo así. No llego. ¿What? ¡Ah, su madre! ¡Espérate, es un tiburón! ¡Corre! ¡Espérate! Porque, ¿what? ¡Ahí te voy, carnal! ¡Toma! ¡Ah, cuchillo! ¿What? ¡Soltó una cabeza! ¡Soltó su cabeza, bro! ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Está bien rara, güey. Parece de lagartija de iguana. ¡A lo mejor por eso no hay pulpos! A lo mejor los salmones se convierten en tiburón. No sé, güey. No sé, pero acabo de ver más salmones ahí. Y quiero convertir un par de salmoncitos. Ya convertí varios tiburones. Estoy a punto de morir. ¡Ah! ¡Estoy a punto de morir, chicos! Que te coman una pierna. ¡Ah, perro! Sí, dejé mi sangre de ahí en todo ese aguas, ¿eh? Si muerden, ¿eh? Venimos así a ver si... ¡Ya, perros! ¡Fuera! ¡Escucharos, escucharos! ¡Oh, desgraciados! ¿Qué le pasaba, bro? ¡Órale, homie! ¡Perdón, perdón! ¡Era broma! ¡Me salió en la cara! ¡No! ¡Dani! Ok, what? ¡Uy, sangre de Dani! Ok, yo creo que ya no voy a convertir más tiburones. Está un poquito extraño. ¿Y por qué salió este güey? ¡Míralo! ¡Está caminando por el suelo, güey! ¡Qué puede caminar! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Vale, espérate. Quiero ver si con las cabezas hay algún crafteo. Ahorita una vez se crafteó, Pancracio. Tu momento ha llegado. Déjame... No puede ser. No puede ser que no tienes mesas de crafteo, Pancracio. Necesitamos hacer un speedrun de madera. What the... Vale, vamos a buscar madera entonces, chicos. Ya que tenemos madera, chicos, ponemos la mesa de crafteo. Y quiero ver cuál va a ser el siguiente crafteo. Mira, por ejemplo, esta motosierra se ve súper loca. Oh, necesitamos hierro ensangrentado y sangre. Ok, Scary Creeper. Oh, es un creeper punto... Podemos craftear un creeper punto exe con sangre y una cabeza de creeper. Su madre. Nuestra tarea de ahorita es conseguir hierro y un creeper. Ok, chicos. Y... Ah, espérate, aquí hay hierro, Creí que esto era cobre, pero no. Pero espérate, hay que convertirlo en sangre, güey. Necesito que alguien venga aquí y me deje golpearlo, ¿ok? Ven, sube, hermano. Okay, date. Sube, date, Rick. Párate ahí. Ok, ¿estás listo? Dale. No, pues no. Ah, pues el cuchillo puede convertir también bloques, ¿no? Ah, mira, sí, lo convertí en hierros. Ok, se ve extraño, ¿no? Pero bueno, no necesitaba matar al Dani, pero bueno. Supongo que funciona. Me llevo. Ay, me lo da ya cocinado, güey. Mira, tengo dos lingotes llenos de catsup. ¿Ya viste? Están bien grandotes, ¿no? También feos. Como tú, hermano. Vale, ok. ¿Cómo? Y yo creo que podemos aprovechar esta virita, boludo, que está por aquí, Aprovechar también, si ven más hierro, me avisan. Creo que estoy viendo por ahí abajito un poquito. Creo que aquí abajo había hierrito, entonces podemos agarrar este con mucho cuidado. ¡La cuchillamos! Ahí está. No te metes en el barrio equivocado, hierrito. Ahí está. Mío. Tengo tres de hierro sangrentado. ¿Podría hacer una cubeta de sangre con este hierro? Ah, no. No sirve, ok.
Vale, entonces solo sirve para algunos crafteos. Vale, ok, podemos aprovechar esta partecita con mucho cuidado. Vale, hay más hierro allá abajo y... Espérate, esto... Güey, es una mancha. Hay un Enderman aquí. A ver, voy a cuchillar al Enderman a ver qué onda. A ver, ¿dónde está? What the fuck? Se Mago, fue. De... Se fue. Ah, no, acá está. Acá está. Vale, a ver si le doy así. Oh, what the fuck, sí, está lleno de sangre, sí funciona. Vale, lo voy a matar. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Cámara, ah, cámara, caray, os ayudo! No, cámara, cámara. ¡Oh, la madre! Casi muero, me quedó, me quedó un corazón, güey. Vale, ok, conseguí una cabeza extraña amarilla, Te están matando, Dani. Ah, what? Oh, amigo, ¿qué es eso? ¿What? ¡Es un esqueleto de sangre! ¡Corre! Dios, hermano, Dios. Yo estoy a punto. Hay una araña también ahí, a ver. Arañita, arañita. Bueno, ¿what? Amigo, ¿por qué esa araña está tan fea? ¡Qué asco! Ay, hermano, ¿qué, solo. Yo solo ah, ah. Uy, salió un montón de cats subvolando. Hay un creeper allá. ¿Qué es esto, hermano? ¿Y por qué nos dan todos los monstruos cabezas? Mira, ya conseguí una de tiburón. Ya conseguí la de Enderman, que no entiendo por qué está amarilla. Pero bueno, y esta cosa parece un topo, hermano. ¿Qué es esta cosa? La, esa araña está horrible. Ah, había hierro, ¿no? Ah, mira, hierro normal y pan. Esto va a servir para curarme. Convierte este hierro, lo picamos. Y creo que ya con esto me alcanza para la motosierra, A ver, voy a poner la mesa de crafteo, un segundo. Oye, el crafteo que dice, que el crafteo de Silvio.exe que está aquí, ¿qué onda, no? Dice que necesitamos sangre y sangre de Silvio. ¿Cómo voy a sacar mi sangre? Bueno, vale, dos de sangre así y hierro por aquí, hierro por acá. Y conseguimos la super motosierra, ¿a verla? Oh, su madre, tiene cinco sierras, güey. A ver, vengan, chicos. Chicos, no tengan miedo. No tengan miedo. Escóndete, 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 que no te vea. Vea, señor, vea, señor. Aquí, ven aquí, hermano. What the fuck? ¿Qué es esa hermano? No es la madre de Dani. Hermano, ¿por qué? Hermano, ¿por qué es un hombre cactus? Toma. Ay, a la ma. Yo me voy. Esa cosa está muy cheta. ¿Mataste? Uy, eso, a ver. No sé, me dio una cosa toda rara. Amigo, maté al moped. Zombie head, parecía moped, sí. Pero ¿por qué dan cabezas tan extrañas? A ver, voy a probar la motosierra, güey. ¡Ah! Su madre sí está bien dura, Como yo, hermano, como yo. Oye, pero ¿será que esta motosierra es otra cosa además de bajar un montón? ¿Cuánto daño tiene? ¡24! El cuchillo tiene 10 y esta tiene 20. Por, con razón te maté de un golpe, baja 12 corazones, güey. Su madre, oye, ¿y si hago clic derecho en usted? ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡Ay, ayuda! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? Sí. ¿Qué te pasó? Así que me estaba desangrando, me asusté. Ah. O sea, cuando estoy derecho, mira, como que corta los minerales. Y escucho un montón de bichos por aquí, así que primero con mi cuchillo los voy a convertir y con la sierra los voy a matar, güey. ¿Será que puedo convertir al murciélago con el cuchillito? Inténtalo. ¿Qué es esa cosa tan asquerosa, güey? ¡Una iguana! Igual. ¿What? ¿Y la matas? Lo maté. Espérate, viene un zombie bebé. ¿Este lo puedo convertir? ¡Ah! Ese... ¡Ah! ¡Sí se convierte! ¡Ah! ¡Cree que no! Muerto. ¡El moped! Guata, oye, pero sí está cheto, ¿no? A ver acá, por ejemplo. ¡Toma, desgraciado! Vale, siguiente misión, chavales. Quiero ver qué otro crafteo había porque había visto unos bien crazies. Ok, estoy viendo la cabeza de creeper y yo creo que hay que hacer ese, ¿sabes? Porque había un creeper hace rato por aquí. Yo creo que si venimos por acá, igual y llegamos una minita. Por ahí no. No, ¿por dónde era Pancracio? Era por acá arriba, ¿no? ¿Sabes? También lo que quiero ver, ¿cómo será un golem y un aldeano, amigo? Convertido así como de terror. Uy, escucho mucho bicho aquí, mucho bicho, Mira, desgraciado. Con la motosierra, muérete. Ahí está. No veo nada. Otro zombie, ¿vale? Muérete. Y qué asco me dan esos. El moped. Qué asco me dan esos zombies así, güey. Miren, chicos, estoy viendo aquí el creeper y abajo hay más mobs, pero me interesa más el creeper. Quiero ver cómo es el punto exe del creeper y además quiero que me dé su cabeza, ¿no? Para craftear esa cosa rara. Ah, necesito que alguien baje conmigo, ¿quieren? Acá estamos. Vale. Ah, vale, sí, inténtenlos, Dan, inténtenlos. Ok, primero lo voy a convertir a ver. ¡Oh! 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 ¡Madre, qué perro asco! ¡What the! ¡Qué asco! Amigo, mató a Pancracio. Se comió a Pancracio ese creeper. Es un monstruo, Dani, ten cuidado. A ver, voy a matar. ¡Su madre! ¡Su madre! Voy a matar al creeper. Te voy a matar, desgraciado. A ver, voy a matar primero. Su madre, es que sí, asco, Ahí está. Ah, lo maté, me dio la cabeza. La tengo. Corran. Tápele, tápele a los mopes, amigo. Tápele. Los cactus. Ah, los hombres cactus, hermano. Casi no me dan. Ya pronto, Mira, ya llevamos la M en la barrita de mundo convertido, Estamos avanzando cada vez más, hermano. Vale, comemos. Mesa de crafteo. Y mira la cabeza de creeper, la tengo aquí. La primer cabecita de creeper. Punto de... Uy, se también, güey. Pero tu abuelita no. Vamos a poner esto en la cabeza de creeper y le ponemos sangre, güey. Y nos da otra cabeza de creeper. No entiendo, ¿para qué? Esto era algo, a ver, toma. No hacía nada. ¿Y si le doy clic derecho? ¿What? Oh, what the... aventó una cabeza. Y ah, atrapó un zombie. Creo que se lo está comiendo. ¿Qué está haciendo, amigo? ¿What? Y lo transformó. ¿Ustedes también vieron toda esa cantidad de catsup que salió volando de manera súper exagerada? A ver, Pancracio. ¡Toma! ¡Hola! ¡Ojalá, Pancracio! ¡Ayuda! Y un zombie, ¡me congelaste! Güey. ¡Uy, te estás muriendo! Bro, lo lamento. No, Pancracio, yo creo que sí, hombre.
Creo que esta cabeza de creeper atrae a cualquier entidad que esté cercana. Uy, Dani, ya valiste, bro. Hay otro creeper por aquí, chicos. Vale, voy a aprovechar para conseguir su cabeza rápido. Ahí está. Como desgraciado. Lo que me gusta es que al menos no explota cuando lo convertimos, ¿eh? Entonces eso sirve, vale. Toma, muerto. Toma. Ahí está. Vale, tenemos su cabeza. Ya tenemos dos cabezas por si las moscas necesitamos un esqueleto. Vale, te voy a matar, esqueleto. Te voy a matar, desgraciado. ¿What? ¿Por qué cuando me golpeó se convirtió? Vale, lo matamos. Vale, aquí tenemos otra cabeza de esqueleto. Quiero ver la mesa de crafteo para ver qué es lo que se necesita para craftear, ¿vale? O sea, con las cabezas, digo, no entiendo. Estoy viendo esta cosa que dice tormenta de terror y necesito un montón de cosas y un diamante lleno de sangre, güey. Esta cosa debe estar muy cheta, ¿eh? Porque necesita mucha cosa, ¿eh? De hecho, ya tenemos todas las cabezas menos la de la de aldeano, perdón. ¿What? Hay que ir a una aldea sí o sí, ¿eh? Para conseguir esta cabeza de aldeano, pobrecito. ¿Qué? Y el diamante ensangrentado también lo necesitamos, bro. Hay que buscar ahorita un diamantito. Se está riendo. Creo que ya se volvió. Hay que matarlo, sí. Con la motosierra, güey. Se muere de un golpe. Toda la motosierra y yo con el cuchillo. De hecho, puedo abrir por aquí. A ver, para matarlo. ¿Dónde estás, panca? ¡Oh, desgraciado! ¡Encontró diamante, creo! ¡Si lo picas, te mato! ¡Si lo picas, te mato! ¡No! ¡No! De hecho, a ver, en teoría, si le meto el cuchillazo así, no se puede convertir, entonces. A lo mejor tenemos que golpearnos encima. Vale, ponte arriba. ¡No tan duro! Ok, no funcionó. ¡Ay, un creeper! ¡Espérate! ¡Echu! Ahí está. Ok, a lo mejor no podemos convertir el diamante. O igual lo tengo que picar, ¿eh? Déjame hago un pico de hierro. Tengo aquí. A lo mejor primero tenemos que picarlo y agarrarlo con la mano. Yo espero. A ver, lo voy a pisar por si las moscas. Es que asustarlo. ¿Asustarlo? No sé si se va a... ¡Ay, mira, que hay más! Ok, a ver, voy a agarrarlo y si la cagamos... No, no se convirtió en sangre, güey. ¿Cómo lo convertimos entonces? ¿Alguna está idea? Está bien grandote, ¿no? A ver, espérate, hay más diamantes ahí. Pero igual no sirve, ¿no? O sea, los pico, pues los va a picar, supongo. Pues espérate, a lo mejor... Ahora que lo pienso, esta piedra es diferente a la piedra de arriba, ¿no? Y encontramos diamantes de Deepstone. Y ese diamante no es de Deepstone. A lo mejor tiene algo que ver, no creo. A lo mejor tiene que ver con versiones. Sáquese, la cuchillamos. ¡Ah, este se convierte! ¡Sácate! Perdón, hermano, entré en pánico. Este diamante se funcionó, ¿ok? ¿Lo pico? ¡Sí, conseguí el diamante con sangre, güey! Con Katsu. ¡Ay, me pegué! ¿Ok? Y este diamante me lo voy a guardar, güey. Y este diamante lo voy a regalar por tu sacrificio. Te mentí. Gracias. Me lo quedo. Los veo arriba, chicos. Los veo arriba. Ah, por fin la salida, hermano. Oye, creo que me fui por otra salida, ¿eh? Porque estoy como... Hay agua y no recuerdo. Bueno, da igual. Seguimos por aquí por el agüita. Y tenemos que ver la manera de convertir todo. Porque apenas llegamos hasta la letra M, güey. Casi no hemos logrado nada. O sea, creo que con la motosierra, o sea, podemos convertir más cortando bloques, ¿ya viste? Pero, ¿sabes qué? ¿Qué hago de acordarme? Había un crafteo conmigo, ¿no? Podríamos hacerme como a Silvio.exe, pero necesitamos la sangre de Silvio, o sea, mi sangre. ¿Cómo? ¿Alguna idea para conseguir mi sangre? Matándote. No, hacer así. Chico, desgraciados asquerosos. ¿Vieron? No funcionó, desgraciados asquerosos, malditos. Dice los que odio. No funcionó. ¿Cómo que no? Ten tu regalito. ¿What? Pruébale, cálale. ¿Qué es esto, toma, amigo? Parece, porque es de colorines. Silvio, ¿cómo me sacaron amigo la Katsu? ¿Por qué es amarilla? ¿Es porque soy un rey? ¿Acaso soy de la realeza? Uh-huh. Eres el rey Midas. Te vas a morir. Ah, bueno. ¿Por qué la sangre? De verdad, ¿por qué es amarilla, amigo? No entiendo. Pero bueno, en teoría con esto puedo craftearme, ¿no? O sea, está un poquito extraño los métodos para obtenerla. No lo vuelvan a hacer, por favor. ¿Cómo era el crafteo ese? Según era la... Ok, sangre arriba. Y así la rodeamos. Uy, su madre sí me la da, güey. Ok, me la voy a poner aquí. Y tengo... Uy, ¡qué asco con ese Silvio! ¡Qué pedo! Está súper extraño, está súper raro. Oye, si lo uso, me voy a volver un monstruo o algo así. Tengo miedo. A ver. O a lo mejor invoco un monstruo. Mejor. ¿Y por qué los dioses de Minecraft pusieron esto en mi mesa de crafteo, hermano? ¿Es una señal? ¿Soy un monstruo? No sé. Vale. Probablemente. Llegó el momento. Con la sangre, hermano. Llegó el momento. ¡Hazte para atrás, viejo! Llegó el momento. 3, 2, 1. ¡A la madre! ¿What the fuck? ¿Qué pasó? ¡Hermano! ¡Soy hermoso! ¿Qué me pasó? ¿Por qué soy tan feo? Chicos, amigo, ya puedo chicos. Tengo mucho miedo. Ay, what the fuck. Chicos, hola. La verdad es que te mejoraron, ¿eh? ¿Cómo que me mejoraron? ¡Tengo un brazo gigante, hermano! ¡Y con un hueso! ¿Qué? ¿Soy fuerte, amigo? ¿Qué soy? Amigo, no entiendo por qué tengo un brazotote así bien paja. Digo,
Ah, vale, no me da nada, hermano, me da... ¡Oh! ¡Tengo fuerza 3 infinita! Uy, ¿será por el brazote? ¡Ah! ¡Toma! ¡A la ma! ¿Por qué corres, Pancracio? ¿Por qué corres, hermano? ¿Por qué corres? ¡Ayuda! Pero igual no puedo soltar mi brazo y puedo tener un brazo normal. ¡Eh, mi Omnitrix está negro! ¡Oh, no me había dado cuenta! Oye, pero espérate. A lo mejor puedo craftear otro brazo y andar como un pinche monstruo así bien loco, güey. ¡Pancracio, sácame la sangre! ¡Te permito matarme, ahí hermano! Va. ¡Ya! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Ay, agarra mi sangre, hermano! ¡Voy contigo! A ver, Pancracio, dame mi sangrecita. No la chupes. Te voy a matar si no me la... Perdón. Vale, ok. Es que quiero ver qué pasa si crafteo otro Silvio, ¿vale? A ver, ponemos la mesa de crafteo. Ponemos la sangre por aquí. Ponemos esto a Katsu por aquí. ¡Lo tengo en la mano! ¡Soy el mejor! Vale, tengo otro Silvio. Pero... Dioses del Minecraft, tranquilos, a ver, lo usamos. ¡Eh, mira, sí, conseguí otro brazo, güey! ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Corre, amigos, corre! Tranquilos, soy normal, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡Ay, no, maldito! Bienvenidos. ¿Qué le pasaba, amigo? ¡Corre! ¡Otra el diablo, amigo! Me dejó hasta medio corazón, maldito enfermo. No les voy a golpear, chicos. Lo que les quería decir es si ahora tengo dos brazos, tengo más fuerza. ¡Ah, mira, sí, tengo fuerza 6! ¡Qué locurita! Les podría, ¡ahora sí, corre! ¿Les podría dar un brazo? ¿Quieren? O sea, ¿podemos craftear más brazos? Y nah, mejor no. No pueden tener tanta fuerza ustedes como yo, hermano. Podemos hacer esta linterna de... ¡Ah, necesitamos una esmeralda! Vale, vamos a buscar una aldea, güey. Y en la aldea a lo mejor pues conseguimos la esmeralda y todo. Lo que sí necesito comida, así que hay que buscar comida en el camino. ¡Amigos, estoy viendo la primera aldea! ¡Por fin! Y voy a nadar... Bueno, tenía medio corazón, eso me pasa por... Bueno, tengo que tener cuidado con mis corazones, bro. Pero saltamos al agua y ¡pum! ¡A un hidrazote! ¡Es para nada! Oye, ¿soy yo? Voy un poquito más rápido. ¿What? No, sí, ¿verdad? Es que sí. No, muchísimo. Sí, güey. Es por mis brazotes, ¿verdad? ¡Oh, soy súper fuerte, hermano! Creo que sí, ¿eh? ¡Espérate! No, los timones se me dan miedito, güey. ¡Tienes otra fuerza! Cabeza. Ya, pero aún así, hermano. Oye, esto contra el Iron Golem debo estar mamadísimo. Espérate. Ok, primero que nada, vamos a darle con la navaja y convertir un aldeano a ver cómo es. ¡What the fuck! Hermano, está súper creepy. Se me da cosita. ¿Me pega? ¡Ay, es amigo mío! Pues no. ¡Oh, su madre! Me dio la esmeralda ensangrentada. Espérate, limpio el inventario. Me dio la... ¿What? ¿Qué le hicieron al golem, hermano? ¡Ven aquí, maldito golem! Así de fácil, bro. Ya sabes, ni con brazos. Adiós. Pues no aguantó nada ese golem, ¿no? Ahora sabemos quién es el del barrio, ¿eh? Sí, Pancracio. ¡Eh, un niño! ¡Un niño! Oye, ese güey sí lo voy a ahorcar. Espérate, ven. Vamos a darle con la navaja primero para que... ¡What! ¡Es un niño chido! Ok, está chiquitito, hermano. ¡Toma! Igual muere, hermano, igual muere. Ahí está, ok. Tengo cabezas de aldeano y esmeraldas ensangrentadas. Creo que había un crafteo con eso, ¿vale? A ver, voy a poner la mesa de crafteo. Ponemos entonces la esmeralda y dos bloods aquí, dos catsups. Y me da la linterna esta. ¿Esta linterna qué hace? Dice, recolecta suficiente sangre para liberarla en el mundo. A ver. ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Ah! Me hice daño, güey. ¡Está sacándome sangre, güey! Mira, tortugas. No, estáis a morir. Está sacándome sangre, güey. ¿Y esto? ¿Hasta cuándo va a terminar? Me va a matar esta cosa, ¿eh? Ahí no estoy sacando. Tengo mucho cuidado, hermano. A mí también, a mí también. Amigo, amigo. ¿What? Ahí está. Sangre recolectada. Repártela sabiamente, a ver. ¡Oh, espérate! Tengo un cañón de sangre, güey. Mira, mira. Empiezo a convertir todo. Mira la barra de arriba. Mira la barra de arriba. Ahorita subió mucho. Mira, está subiendo. ¡A perro! Hay que craftearles uno a ustedes para que conviertan el mundo conmigo, güey. Así va a ser más rápido. ¿Y quieres una mano? Literalmente. Una mano. Ya, porque pues voy a tener una linterna, ¿sabes? Esto no puedo. ¿Te gusta? Ay, hermano, me siento raro. ¿Te gusta, hermano? Perdón. Se mueve sola. ¡Con la motosierra! Ahí está. Y esto lo aprovechamos y las esmeraldas. Ok, tengan para que se craften ustedes su linterna, bro. Ahí está, les tiré. Bueno, que se lleve Dani esa y tú toma esta. Y necesitan dos de hierro ensangrentado. Aquí tienen dos. Vale, ahí tiene cuatro. Dale a la mitad. Ah, perfecto. Y por último necesitan sangre, ¿ok? Le tiro sangre y acá más. Listo, ahora hágase su linterna, chicos. Mientras ustedes consiguen eso, chicos, yo conseguiré la paja. Así que bueno, ahí los veo en un rato, chicos. Es que aparte ya tengo hambre y no puedo correr. Entonces me voy a morir, ¿vale? Entonces agarramos todo esto. Con mucho cuidado. Y ñom, ñom, ñom. ¡Ay, por fin crafteé mi pancito, hermano! ¡Me lo como! ¡Niam, niam, niam! Ay, por fin ya puedo regenerar vida, güey. Me andaba muriendo. ¿Y ustedes cómo van? ¡Excelente, que se convierta todo en sangre! Hola, hermano, ¿cómo estamos? Hola. ¡Ah! ¡Desgraciado! What the fuck, están como locos convirtiendo todo. Me gusta, ¿eh? Ya estamos cada vez más cerca de la mitad. Mira, yo voy a ayudarles aquí un poquito. Vale, estoy convirtiendo todo, chicos. Estoy convirtiendo... Vale, ok. ¡Chivio! ¿Qué pasó? ¡Revisa tu inventario, hermano! ¡Ve lo que nos dieron! ¡Sí, revisa! ¿Nos dieron algo? ¡Ah, sí, perro! ¡Scary Heart! Nos dieron un corazón. ¿What? Pero...
¿Y esto para como qué que, sirve? Como que trae dientes. Espérate, lo quiero ver bien. Voy a poner un bloquecito por aquí. Quiero, amigo, espérate, tiene como dientes el corazón. ¡Pancracio! Ya te presto el mío, no te preocupes. Ah, gracias. Sí, pinche viejo. ¡A perro! ¡Trae dientes, el desgraciado! ¡Ay, me lo robé! ¡Ay, lo agarró! Vale, ok. Ok, tiene como dientes el corazón, güey. Está súper loco. A ver si no me muerde. Lo voy a usar, ¿eh? Se parecen los del viejito. A ver. Bro, tengo dos barras de vida, pero esa barra está un poquito extraña. Tiene como corazones negros, amarillos, con blanco. ¿Y ya viste que está subiendo la barra? Ah, ese debe ser el abuelo convirtiendo el mundo en el camino, bro. Entonces, a ver, pégame. Quiero ver si algo hace esos corazones. ¡Buena mal! No manches. Tenemos corazones explosivos, güey. Pero se van a gastar, supongo, ¿no? Porque tengo ahora medio gastado. Ah, por fin, ya llegaron. Ah, vale, perfecto, ok. Vale, miren, estamos bien cerca de completarlo. Pero yo quiero ver el otro crafteo, ¿vale? El otro crafteo que me quedaba. A ver, ponemos la mesa de crafteo. Ah, su madre, pero para aprenderme el crafteo. A ver si mi mente, ok. Mi cerebro tiene que aprenderse. Tiburón, creeper, esqueleto, enderman. Ah, ok. El murciélago, el zombie, sí. El zombie. ¡Mira un zombie por aquí arriba! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Ah! ¡Yo lo ataco! Ahí está. Su madre, qué buena vista tengo, ¿no? Vale, aldeano y por último es la cochinada esta, la araña. ¡Oh, lo tengo, lo tengo! ¿What the? Tengo la tormenta esta extraña, güey. La, ¿qué dicen? ¿La utilizo? A ver, la voy a usar alejadito, así por si no vaya a ser peligroso. A ver, aléjese. Mira, allá se ve perfecto. La voy a usar aquí, ¿ok? ¡Llegó el momento! ¡La voy a tocar! ¡Niun! ¡Sin miedo! No sirvió. No hizo nada. A ver, a lo mejor tengo que poner en el suelo. ¿Ahí? ¿No? ¿Cómo uso esta cosa? ¡Oh, la madre! ¡La activé! ¡La activé, chicos! ¡Y el porcentaje acaba de subir al 100%! ¿What? Está convirtiendo todo el mundo, creo. Sí, miren. Ahí ven ovejas convertidas. La arena de allá. Todo el pasto se está convirtiendo, güey. ¿Esto hace daño? ¡Ah! ¡Ay, se hace daño! Espero que todo salga bien, ¿eh? No sé. A ver, voy a usar otra vez. Ahí. ¡Oh, madre! ¡Puso otra tormenta por allá! Creo que me pasé, ¿eh? A lo mejor cuando termine la tormenta pasa algo y llegamos al 100%, güey. ¡Algo va a pasar! ¡Tengo miedo! ¡Escóndanse! ¡Ya va a acabar! ¡Ah! Espérate. ¿Dónde está? Nos cambió de lugar, güey. Ahí está la mansión que les dije, donde está encerrado Flex. Pobrecito, hermano, debe estar todo triste, todo solito, sin ropa, con frío, con hambre, sin ningún hombre que lo... está cerrado, ni modo, vámonos. Bueno, está cerrado, bro. Muere. Espérate. ¿Se puede entrar? Está bien. Son puertas, qué tonto. No manches, que es un parkour, ya me voy, güey. No manches, ya te va. Que se arme, bro. Que se arme. No hay pedo. Yo siempre hago parkour. Bro, estoy viendo su name tag. Está ahí el pobrecito. Debe estar todo asustado, hermano. Está asustado, bro. Ahí voy, aguanta. Ya estamos llegando, bro, estamos cerca. Estamos a un par de bloques. Pancracio, no te mames. Pancracio, te va a matar. ¿Qué le pasa? ¿Por qué trae una navaja? Flex, aguanta, bro, aguanta. Ahí voy. Yo sé que tienes miedo, hermano. Debes estar asustado como un gatito, bro. A ver. Amigo, por favor, rescátelo. Amigo, no me... Oye, este salto sí está mortal, ¿eh? Sí está mortal. Uy, lo hice a la primera, está muy fácil, hermano, como tu hermana. Espera, que... ¡No, Pancracio! Comenzó. No, lo perdimos, bro. Bueno, queda super Dani. Estás poniendo bloques, maldito. No, bro, yo todo legit. Asqueroso, güey. Vale, no me he caído, hermano. Soy el mejor. What the... ¿Ok? Hoy no. Uy, este salto está acabado. Uy, esto se me complica mucho, ¿eh? Uy. Por fin, hermano. ¿Y esa ropa? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tienes esa ropa? Soy un criminal convicto, Silvio. Vale, no pasa nada, sale, hermano, yo también. ¿Qué tiene aquí? ¿Por qué es así? ¿Qué? Larga historia, no sé. Me como... pues. Bueno. Bueno, lo salvé. Lo rescaté al menos de la mansión. Yo me quedo con eso, hermano. Yo al menos lo rescatamos. Bueno, todo terminó bien, hermano. Lo salvamos. Solo que... pues, hablame, chicos. Al menos había algo que podía sobrevivir la que hay al fondo. Muchas gracias, hermano. Gracias, amigo. Tengo algo que decirles. ¿Qué? En realidad estaba encerrado ahí por matar perros. ¿Cuándo, amigo? No, eso no. ¡Mátalo! ¡Ay, desgraciado! ¡Adiós! ¡Yo lo salvé! ¡Adiós, hermano! ¡Te dejo esto, bro! Es más, Flex, mira esto. ¡Mira esto, bro! ¡Guacha! ¿Estás ahí? Toma, hermano, te dejo ese regalo. ¿Qué? ¡Que te vaya bien, hermano! ¿Qué está pasando? ¡Adiós! ¡Lo lamento, bro! Sí, es que era un peligro para la sociedad, hermano.